tenemos familia en uno y otro lugar. Tenemos a veces trabajo en un lugar y esperanzas en el otro. Es dura la vida, pero es hermoso vivir. Y por eso, compañeras y compañeros, es que hemos trabajado tanto, tantísimo. Como decía el general Sereni en diciembre del 71, había pasado la primera prueba, la primera elección, y él ya veía, lo que se viene es un camino largo, y ese camino largo de heroísmo también tuvimos la fortuna de tener tres gobiernos nacionales, varios gobiernos de quien pretenda dirigir los destinos de un país, en este caso un país como Uruguay, en el marco regional que tenemos y con las particularidades que tenemos, no se me ocurre otra forma de conducirnos en política exterior vinculado a nuestros vecinos, que sea la mejor de las relaciones, sea el gobierno que sea, del signo que sea. Es una definición del Uruguay histórica y que nos ha pasado que, desde el punto de vista filosófico o, si se quiere, ideológico, tanto con Brasil como con Argentina tenemos coincidencias o gobiernos diferentes. Lo que tiene que pasar desde la figura de un presidente, pero de la figura de un partido político al frente, es la mejor de las relaciones para que a nuestro pueblo le vaya bien, porque los gobernantes pasan, los estados quedan y los pueblos quedan. Rubén Suárez de Montevideo, de Red Contacto Sur, de prensa. ¿Qué andas haciendo por acá? Hace un mes y medio, dos meses que andamos por acá justamente, y hoy, indudablemente, dándole el apoyo a lo que es la fórmula presidencial del Frente Amplio, de Yamandú y Carolina, porque creemos realmente, como Frente Amplistas, de que es el único cambio posible para salvar al país de la corrupción tan grande que tiene este gobierno actual de Luis Lacalle Pou. Son dos exponentes de la eficiencia del Frente Amplio, específicamente Carolina en Montevideo, donde hizo una gestión extraordinaria en la Intendencia de Montevideo, y Orsi, por supuesto, en Canelones, que también es una muy buena intendencia. Entonces son los dos grandes exponentes de la eficacia justamente de la gestión frenteamplista, que por supuesto además se verifica, porque la gestión anterior del Frente fue tan eficaz que la política neoliberal actual, del presidente actual, que no lo voy a nombrar porque más vale no nombrarlo, entonces, a pesar de esa política recesiva, el Uruguay no retrocedió como retrocedió la Argentina de una manera terrorífica en pocos meses. Lugares que yo jamás me imaginé que existieran, o que si sabía que existían. Es muy distinto cuando alguien viene y te dice: yo trabajé 20 años en la minera, en Uruguay, la ciudad de Minas de Corrales. Yo ese ejemplo lo pongo porque aparte lo decía con orgullo. Y se fue la empresa y nos quedamos sin trabajo. Queremos que vuelva la minería. Minería no es una actividad que en Uruguay la difundamos mucho, pero ahí están. O productores rurales que tienen un montón de hectáreas allá en el norte del basalto, donde el rendimiento es bastante menor que en el sur, y te dicen: no tenemos a quien vender la lana de nuestras ovejas porque la lana cayó. Y en algún momento nos dijeron que podíamos vender ovinos para Brasil, pero nunca se concretó.
y aparecían unos jóvenes ahí que te decían, queremos tierra para producir nuestro ganado. Y yo decía, pa, acá. Sí, ahí. Creo que son grandes candidatos. Carolina ha demostrado que es una mujer ejecutiva, que puede gobernar, que puede administrar. Y lo mismo Orsi. Creo que es la mejor fórmula que podemos tener. Leda Enríquez y Ramos Mejía. Contame por qué te gusta esta fórmula. Y es la única opción que tiene el Uruguay, volver al Frente Amplio. ¿Qué particularmente te gusta de ellos? ¿Cómo? Carolina es la que me gusta más. Pero es la fórmula del FA. Nosotros votamos en la fórmula que gana las internas.